vamos a presentar aquí en Axis Studios otro capítulo, ya es una costumbre, gracias por estar del otro lado, un artista internacional, Diego Mauricio Torres. ¿Cómo andas, Diego? ¿Bien? Hola, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Estamos viendo aquí, lo tenemos al lado nuestro, un instrumento exclusivo, el arpa. ¿Cuándo arrancó esta pasión? Y bueno, esta pasión comenzó cerca de los 11 años, más o menos. Nunca pensé que fuera a llegar pues tan lejos, pasando fronteras hasta otros países, y lo que comenzó como un hobby, como una pasión, terminó pues en otro país. Claro. Así que, bueno, la música siempre lo guía a uno, lo envuelve a uno, y es mundialmente sonada, ¿no? Sí, de por sí no es un instrumento muy común como una guitarra, pues, que tú sales, claro, te frecuentas por todo sitio, cualquier persona está interpretando una sin inconvenientes, ¿no? En el caso del arpa no, acá no es muy común y es demasiado extraño encontrar una. Ya de por sí ver una así en la calle es algo curioso y es algo diferente. Claro, lo que son marcas, cuerdas, marcas, hay dos marcas reconocidas en Francia, pues, que fabrican esta arpa, que es colombo-venezolana, que claro, es una afinación diferente y un género musical diferente. Las arpas Camac Harps y las arpas Lyon Healy, muy conocidas también, muchos músicos alrededor del mundo, de participación de sinfónicas y orquestas utilizan estas arpas, que son muy muy buenas. ¿Con qué estilo arrancaste a tocar este instrumento? Con el estilo del género de mi tierra, lo que es el folclore, se llama joropo. Joropo es una variación que se da del fandango, que el fandango es una rama del flamenco. Claro. Así que cuando era toda la parte de la colonización de España en Colombia, ellos lo interpretaban o trataban de llegar a los aborígenes o los indígenas por medio de la música. Y justamente fueron los árabes, los moros españoles, quienes nos llevaron este instrumento y mira, hoy por hoy cómo ha evolucionado en este género. ¿Cuántas cuerdas tiene, por ejemplo, para aquella persona que no conoce el arpa? Esta arpa colombo-venezolana tiene 32 cuerdas. ¿32 cuerdas? Claro. Pero si hablamos de una clásica, obviamente casi estoy hablando que se duplica o más. Y la afinación es diferente, ¿no? El ritmo musical es diferente, los tiempos. Claro, tiene otros tiempos en realidad. Claro, otros tiempos diferentes. Esto tiene una influencia más como hacia el flamenco, así medio raíces españolas. ¿Referentes con diferentes estilos y a lo largo de la historia? Referentes musicales. Hay un maestro muy grande en Venezuela que se llama Darío Roballo, muy conocido, interpreta canciones variadas acá sudamericanas, como lo que es el humahuaqueño, que es conocido como el carnavalito, también el pájaro campana, el cóndor pasa. Es un maestro que fue declarado fuera de concurso por su talento, porque ya claro, donde asistía ganaba. Y hoy por hoy hay un maestro muy conocido también que se llama Leonard Jácome, también fue declarado fuera de concurso y bueno, ya son de talla de sinfónica, están claro, alrededor del mundo llevando toda esta pasión, ¿no? Para aquella persona que quiere estudiar el arpa, ¿qué le recomendás? ¿Mucho estudio, mucha práctica? Claro, no, gusto, pasión y mucha paciencia, ¿no? Los instrumentos... Como siempre, son de mucha paciencia, son de mucha práctica. No se puede uno dejar intimidar por no lograr algo en ese mismo instante, sino que toca perseverar y toca seguir intentando y tener paciencia y escuchar mucha música, que es lo más importante, ¿no? También lo realizan muchos luthiers, ¿no? En todo el mundo se encargan de hacerlo específicamente las arpas. Claro, sí, alrededor del mundo sí, obviamente hay maestros que pueden hacer esto. En el caso de mi región, normalmente lo que son los profesores, los maestros, son los encargados también de fabricarlos. Bien. O sea que aparte de tener oído en la composición musical, tienen toda su habilidad para armarlo, exactamente. Entonces, saben de todo, saben de lo que son los sonidos en la caja, de los sonidos que van a hacer las melodías. Y considero, yo creo que acá en Argentina también hay maestros, obviamente luthier, que se encargan también de estudiar esos instrumentos. Diego Mauricio Torres con nosotros, vamos a compartir uno de los sonidos. Gracias, Diego. Gracias, muchísimas gracias y un saludo a todos.